Hace 50 años, tras una semana de noviazgo, mi padre le pidió matrimonio a mi madre. Dos meses después se casaron e iniciaron su vida juntos en la Ciudad de México. Mi padre desarrolló una fructífera carrera como médico y mi madre, junto con los sirvientes, cuidó de mí, de mis hermanos y de la casa. Actualmente, mis padres viven en una propiedad junto al bosque en los límites con la Ciudad de México, donde pasan sus últimos años juntos. Todo lo bueno cuesta. Casi todo lo bueno. Algunas cosas se nos dan de gratis. ¿Qué? Algunas cosas se nos dan de gratis, ¿ca? ¿Te lo sacaste? O sea, lo tenía guardado. ¿Tú? Sí. ¿Traigo cara de que monté a caballo? Ya es lo único que puedo montar. ¿Por qué se quedaba tarde para caer? Porque le gusta el show. Le gusta ser el centro de atracción. La verdad. A ver, si no, ahí arriba se muere del susto. Pero bueno. Bueno, ya no. Ya no hagas preguntas difíciles. Sí, ¿acaso? No, pero ahí nos vamos a acabar diciendo cosas más desagradables, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que se nos dan gratis, ¿no? ¿Pero nos pueden decir algo agradable?